mucho gusto matinal se prepara para actualizar su panel. Si es así, bacán. Son unos secos los tres. Y claro, si estamos a la espera de que se integre Diana Boloco como animadora del espacio junto a Carla Constant y José Miguel Viñuela. Pero eso no es todo, porque el matinal además pretende incluir a José Luis Repening, Soledad Oneto y Andrea Aristegui a su bloque de actualidad. La idea es que participemos en ese segmento cuando quieran abordar temas de actualidad, por ejemplo, como lo ha hecho últimamente la Sole con el tema de la crisis en Venezuela. Y darle una mirada desde el punto de vista de prensa, un poco eso, ese es nuestro rol. Estamos súper contentos, estamos entusiasmados, la verdad es que sabemos que es un cambio de horario, pero vamos a poner todo lo mejor de nosotros para poder acompañarlos durante la mañana con las informaciones como lo hemos estado haciendo durante harto tiempo, de manera no tan seguida, ¿no? Y de manera no tan constante, pero ya tenemos esa experiencia y a mí por lo menos me ha tocado esta semana y ha sido una súper buena experiencia, nos llevamos muy bien con Carla, con todo el equipo, así es que vamos que se puede. ¿Qué tan importante es para un rostro de noticias estar en un matinal? Porque ya llevamos mucho tiempo ejercitándonos en distintas plataformas. Siempre es importante comunicar y hacerlo desde cualquier plataforma, sea ese un festival, sea ese un matinal, sea ese el noticiero central. Creo que lo que uno va moldeando es la forma como comunica y entendiendo que hay un público distinto al frente. Yo creo que a los dos les sirve mucho al matinal porque tiene alguien con información fresca, con información del momento, con casi un mini departamento de prensa al aire cuando se da la situación, un incendio, un temblor, lo que pasó con Venezuela, siempre están atentos. Les sirve al matinal como contenido y también les sirve mucho también a ellos porque llegan a otro público, al público de la mañana, que es muy distinto al que está en las noticias de la noche. Así es que yo creo que los dos se sirven muchísimo, pero los dos son útiles. Recordemos que esta no es la primera vez que Mega incluye a lectores de noticias entre los integrantes del matinal, porque entre 2014 y 2018 participaron activamente del espacio Catalina Edwards y José Antonio Neme. Sí, yo ya tuve una experiencia con mucho gusto hace varios años atrás, antes que llegara José Antonio, antes que yo asumiera la conducción del noticiero central, y sí, muy, muy interesante, se forman grupos de discusión, de debate y también obviamente comentar noticias, pero me parece muy entretenido. Como verán los compañeros del panel, esta nueva incorporación, ¿será que ellos estaban al tanto de esta información? Mira, me desayuno con la noticia, no sabía que teníamos trío nuevo. Si es así, bacán, son unos secos los tres. Que los periodistas en in situ, ahí ganamos todos. Gana el panel, ganan ellos como periodistas respecto como a la cercanía con el público. Siempre se gana. Nosotros no sabemos nada de eso. Tendría que preguntarle a Pablete, que es el jefe. Tenía la confirmación, pero obviamente siempre está la instancia de que prensa se una al mucho gusto. Yo siento que ellos también se sienten muy cómodos, obviamente que por razones laborales, porque en el tope de horario ni José ni la Cata pueden. Pero si son ellos tres, bienvenidos. O sea. Y es que de un tiempo a la fecha, los conductores de noticias se han tomado los paneles matutinos. Por ejemplo, en Bienvenidos vemos todas las mañanas a Polo Ramírez. Y de manera intermitente en TVN podemos ver a Carla Zunino participando del Muy Buenos Días. ¿A qué se deberá la presencia de estos chiquillos en los espacios matinales? Está móvil, está móvil la cosa, son todos, es dúctil la programación, los programas también, los paneles, y son grandes aportes los tres nombres son súper aportes, así que es bueno ir renovando, cambiando, probando, yo creo que va a funcionar muy bien. Y hay temas súper más duros de tocar, que bueno que esta gente así de prensa también. Bueno, la Sol y Repe lo han hecho durante muchos años, en todos los matinales siempre han estado, entran, salen. Son dos tipos súper cálidos, muy buenas personas, que para un matinal también le van a servir mucho. Y la Andrea yo la he visto varias veces en el matinal de TVN, donde también funcionó. Así es que me parece que son tres personas súper adecuadas para mucho gusto. ¿Será que estas incorporaciones llegaron para quedarse? ¿Son los conductores de noticias un plus para los matinales? Ya,
aquí está, bueno, ¿por qué nos llamó la atención primero este batallón, ¿no es cierto?, de nombres que llegan al Mucho Gusto desde marzo? Y es porque, no, pucha, con todo respeto a todos los periodistas que están en las áreas de prensa de todos los canales de televisión, no llamaron a cualquiera. Los que están llegando son los dos conductores del Noticiero Central, más la flamante nueva contratación de Mega, Andrea Aristegui. Entonces, primero, eso nos llama profundamente la atención. Y en segundo lugar, por un debate, y por qué estamos haciendo esta pregunta de cuánto les sirve a los rostros de prensa, es por lo que le pasó a Polo Ramírez, que durante un día que estaban en Bienvenido, ¿no es cierto?, Martín Cárcamo da a conocer una situación donde Polo lo habría llamado, le habría dicho que quería conversar con él, y su tema justamente era desperfilarse, ¿no es cierto?, desperfilarse como rostro de prensa, si es que... ¿Perder la credibilidad? Claro, perder esa credibilidad ganada en prensa en un programa como un matinal. A mí me cae bien Polo Ramírez, pero a Polo le gusta más la tele que a todos nosotros juntos. Te saludaba. Entonces, buena onda, él encantado. O sea, siempre que un ejecutivo y que empezaba como a aparecer por acá, por allá, y que llega la cuestión, es que te tiene que gustar mucho la tele, dejar un cargo tan importante tras cámara por volverse rostros por algo fue Rey Huachaca, por algo siempre está vinculado en situaciones como más farandulera, lo digo en el buen sentido de la palabra, y me parece súper bien porque siento que lo hace muy bien y es un gran aporte, ustedes mismos lo han dicho. Además que no es guapo. Eso te iba a decir, no solamente un tipo inteligente que tiene este carisma y que se expresa bien, sino que también tiene la facha, así que bienvenido a la televisión Polo Ramírez, que le gusta, insisto, más que a nuestro productor, para que se entienda. Para que se entienda un poco. Y con respecto a este tridente que va a sumar Mucho Gusto, sumando también el nombre de Diana Boloco, me parece súper potente lo que están haciendo y que se está llevando lo mejor de lo mejor, demostrando una vez más que lo más importante es ganar la mañana. Demostrando que a los canales le importa mucho el horario del matinal y así lo están demostrando. Y creo que, bueno, Soledad Neto ya animó un festival de Viña del Mar, la puede chasconear. Reppering es independiente que uno lo vea en las noticias, yo he tenido la oportunidad de compartir con él fuera de cámara y es bueno para la talla, es chacotero, se va a ver otro Reppering que yo creo que más que desperfilarlo le va a sumar mucho. Y Andrea Aristegui, ya lo hizo en el Muy Buenos Días. Es que... O sea, ya están todos con bagaje, qué mejor. Yo creo que más que cuestionarnos el ingreso de ellos, los otros panelistas se tienen que asustar porque creo que no están cumpliendo con todo, a toda cabalidad, su rol. Es que sabes que es súper interesante porque yo creo que en las mañanas, bueno, son muchas horas al aire y pasan mucha contingencia. Noticias que no podéis tener a todos los panelistas bailando, que la cucharita, que el guachinguacho, y hablando de sus cosas personales. Era un poco fome, a mi parecer, un poco latero. Tienes que tener un popurrí de gente, pucha, para que puedan hablar también de cosas más contingentes y más profundas, pues, Alecito. No podéis tener a 18 panelistas y todos como más o menos iguales. Entonces me parece que es... estoy muy de acuerdo con Roberto, peligran algunos panelistas ahí. ¿Y qué pasó con Rodrigo Herrera? Es que Rodrigo Herrera también, acuérdense que se fue para Fox. Buena pregunta, Rodrigo Herrera, ¿qué? Rodrigo Herrera está en Fox también, entonces, porque tú y yo lo he visto. Ayer, por ejemplo, estaba transmitiendo desde Viña. El otro día también estaba como en un programa, de repente estaba en Fox 4 Radio. Entonces yo creo que está con mucha pega también Rodrigo Herrera, ojo con eso. A lo mejor, bueno, claro, a lo mejor lo van a dejar haciendo otros trabajos, ¿no es cierto? Y van a poner a ellos. Yo creo que aquí también, claro... Sí, tiene que empezar a competir con los otros. Hay un tema que tiene que ver con que está bien, a lo mejor ellos iban ganando, ¿no es cierto? Eso no lo podemos negar, la gente le ha dado sus preferencias, pero también la televisión, aparte de tener el rol de la entretención, también tiene otros roles que cumplir. Sí. Y claro, ahí estaba bastante al debe Mega, digámoslo. Yo considero que, claro, estoy un poco conflictuada. Me gusta esto de que en el fondo Polo Ramírez en algún minuto se haya chasconeado, pero no me gusta hoy en día cómo está Polo Ramírez. Se transformó en una lata, como tan agrandado, tan creído, que de verdad creo que eso le ha jugado muy en contra. Al principio, cuando él entró, claro, porque él era... Esto es ante mis ojos que ven cualquier cosa, señor. Usted sabe, él era un poquito patito feo antes.
Y después llegó la suerte de los hombres a esta edad donde los hombres se ponen maduritos y bien ricos. Esas canitas por esas, aquí, por ahí. Claro. Sí. Y el tipo sacó facha. Zapatitas y yo creo que al sacar facha, justo entra también al matinal, todas las mujeres, porque todas lo piropeamos, desde la Nati, Andrea de la casa, yo, todas le tirábamos flores en algún minuto. Y él estaba en esta cosa como bien seductora. Yo creo que fui la primera que le puse el potito así para atrás cuando salí del reality. Pero, incluso que le hice pechito a pechito al polo. Es verdad, y en un video. Ahí, es verdad. Oye, pues en el matinal, pero espérame un poquito. Portado. Entonces él ahí estaba como simpaticón. Pero ahora está como una onda media un poco empático, como un poco agrandado, como esa cosa así, que la verdad me supera. Así que, sí, no me gusta como está hoy en día, no me gusta. Creo que además, sale para hacerte bien franca, hoy en día la televisión y los matinales están todos muy parejos. O sea, yo hago un trabajo a diario, veo mi rating que tengo en mi celular, porque tengo rating. Porque tienes el último modelo. Porque tengo todo. Entonces yo miro todos los días cómo está. Y hoy en día no hay ninguno que se dispare mucho. No es eso que antes pasaba en Mega, que estaban en 11 puntos y los otros estaban en 3-4. Claro. Hoy en día hay como una cosa bien equilibrada. Y siento que con esto de los periodistas de prensa, me pasa que sí, que tengo que decir lo que yo siento, que no confían en el equipo que está delante en pantalla. No. Que lamentablemente no está la confianza, y con esto se está demostrando que ellos están tratando de reaccionar rápidamente, que están tratando de ver en qué horario y cómo lo van a hacer, porque Chilevisión, recordemos, que va a hacer un cambio en su programa matinal, donde van a estar dos personas a cargo de las noticias en la primera hora de la mañana. Y después se van a ir un poco más a la entretención con Pamela Díaz y su equipo. Claro. Entonces, ahí también puede ser que estén tratando de buscar una fórmula que les cuadre para competir con Chilevisión. Claro, es muy probable que haya ahí algo de eso, ¿no es cierto? Y como bien tú decías, hoy día los matinales están bastante parejos. Creo que Hola Chile, todos los días está pero rompiéndola. Es mejor la Chile. ¡La rompe Hola Chile! ¡Hola Chile! ¡El mejor matinal! ¡Hola Chile! ¡El mejor matinal! De 7 a 12, aunque ya lo... Muy bien.